Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y en el día de hoy veremos 5 personajes que no le ganan a Mikeyino Chems y sin más relleno comencemos. En el puesto número 5 está Power Eater Swirl y ahora porque no le ganan. En fuerza gana Mikeyino Chems, aunque en su transformación este puede hacer una explosión que destruyó un gran edificio, además de que con el poder de su universo pudieron destruir muchísimos edificios y Power Eater solo llega a edificio pequeño porque este pudo estar a la par con Eduardo, el cual podría destruir edificios pequeños. En resistencia también gana Mikeyino Chems porque este resistió una explosión la cual destruyó un edificio muy grande y Power Eater apenas puede resistir los golpes de Eduardo. En las velocidades ganaría Mikeyino Chems porque este en su forma base ya puede estar a la par con Ank y al convertirse sería el doble de rápido, y Power Eater apenas puede estar a la par con Eduardo, además de que no puede esquivar golpes de un ser tan lento como Tom transformado. En la inteligencia también gana Mikeyino porque al ser un militar este tiene conocimientos de la guerra y Power Eater solo sabe un poco del combate. En el armamento Power Eater no tiene nada y Mikeyino Chems tiene un chingo de armamento. En los axes yo creo que los de Mikeyino Chems son más útiles que los de Power Eater. En conclusión, este personaje no le daría muchos problemas a Mikeyino Chems, literalmente Power Eater no tiene nada que hacer contra Mikeyino Chems. Power Eater en el puesto 5. En el puesto número 4 está Splendide Agnes y ahí viene ahora porque no le gana. En fuerza gana Mikeyino Chems porque Splendide solo se limita a destruir edificios los cuales dejan chicos a casas de Apitre Town y Mikeyino Chems ya puede hacer una explosión la cual destruyó un gran edificio. En resistencia gana Mikeyino Chems porque este resistió una explosión la cual destruyó un gran edificio y Splendide con unos cortes que le haga Shebas ya está muy debilitado. En las velocidades gana Mikeyino Chems porque este puede matar y ganarle a gente en un combate la cual era hipersónica e incluso humillantes en batalla, y Splendide a duras penas puede estar a la par con seres supersónicos como Shebas. En la inteligencia también gana Mikeyino Chems porque este es militar y tiene conocimientos de la guerra y Splendide solo sabe del combate cuerpo a cuerpo. En el armamento gana Mikeyino Chems porque este tiene un chingo de armamento y Splendide de amnesia no tiene nada. En los axes gana Mikeyino Chems porque este tiene un montón y Splendide de amnesia solo tiene vuelo, control mental a los infectados y rayos láser. En conclusión ganaría Mikeyino Chems, aunque con un poco más de dificultad que el puesto anterior, pero igualmente Mikeyino Chems ganaría. En el puesto número 3 está Witeank y viene ahora porque no le gana. En fuerza gana Mikeyino Chems, aunque por poco Witeank puede descuartizar a demasiados Groms, además de ganarle a Magank, el cual era edificio grande, pero Mikeyino Chems ya podía destruir un edificio muy grande haciendo una explosión. En resistencia gana Witeank porque este es demasiado resistente al resistir que lo estampen hacia muros de concretos que le rompan partes del cuerpo, y Mikeyino Chems resiste una explosión la cual destrozó un gran edificio. En las velocidades sé que todos me van a funar, pero gana Mikeyino Chems porque este demostró mejores hazañas que Witeank, porque este lo máximo que pudo hacer es esquivar muchas balas de armas y matar a mucha gente en muy poco tiempo, pero Mikeyino Chems llega al max 12.24. En la inteligencia es un empate porque Witeank tiene múltiples conocimientos sobre armas y es muy fluido a la hora de atacar, y Mikeyino Chems es un militar lo cual le da múltiples conocimientos de la guerra. En el armamento ambos tienen un chingo, pero Witeank tiene un poco más así que él gana. Y en los axes me parecen muy parejos así que es un empate. Esto sería un combate épico, pero al final Mikeyino Chems saldría ganando por su fuerza y velocidades, además de que tiene una buena inteligencia y armamento. En el puesto número 2 está Black Cat y viene ahora porque no le gana. En fuerza gana Mikeyino Chems porque este de una explosión pudo destruir un edificio muy grande, y aunque Black Cat tenga buenas hazañas como de un solo corazón, movió un edificio, no se compararía a Mikeyino Chems porque este no lo movió sino que lo destruyó.
En la resistencia gana Mikellino por Rape porque este ya resiste una explosión que destruyó un edificio muy grande y Black Cat solo resiste que se arranque la cara, pero por lógica la resistencia está a la par de su fuerza pero aún así gana. En las velocidades gana Mikellino Chems por Rape. Black Cat solo se limita a atacar a Papaleta sin que reaccione, pero Mikellino Chems ya es un match 12.24, así haciendo a Mikellino Chems un ser hipersónico. En la inteligencia ya sí que gana Black Cat porque este pudo hacer una organización de villanos él solo y Mikellino Chems solo se limita a ser un militar. En el armamento también gana Black Cat porque este tiene inventos del señor Flug y son muy útiles y Mikellino Chems solo llega a tener armas de fuego. En los hacks los dos tienen muy buenos por lo que los dejaré en un empate. En conclusión ganaría Mikellino Chems porque este le gana a Black Cat en aspectos físicos los cuales son muy importantes. Y en el puesto número 1 y con la medalla de oro está Darklore Stickman, sé que muchos me van a funar pero diré mis razones. En fuerza gana Mikellino Chems porque este demostró de una explosión destruir un gran edificio y Darklore Stickman solo se limita a agarrar ventanas de ordenador más grande que él. En la resistencia es lo mismo, gana Mikellino Chems por Rape porque este puede aguantarse una explosión que destruyó un gran edificio y Darklore Stickman solo se limita a que lo arrastrará un ratón de ordenador y golpes de Dechos Eduan, el cual debería de ser comparable a Darklore Stickman. En las velocidades también gana Mikellino Chems por Rape porque este es un match 12.24, al estar a la par con Anki este al transformarse sería el doble de rápido y Darklore Stickman solo se limita a estar a la par de Dechos Eduan, un ser supersónico. En la inteligencia ahí sí gana Darklore Stickman porque este ya puede crear su borrado existencial y Mikellino Chems solo sabe de la guerra al ser un militar, además de que se me olvidó de que hizo un plan para matar a su jefe el cual salió a la perfección, pero aún así gana Darklore Stickman. En el armamento gana Darklore por su borrado existencial y aunque Mikellino Chems tenga muchas armas de fuego no se compararía al borrar a gente de su existencia. En los hacks los dos tienen muy buenos pero considero de que Darklore Stickman le gana por su borrado existencial. En conclusión ganaría Mikellino Chems porque este le gana a Darklore Stickman en aspectos físicos y al ser más rápido que Darklore Stickman esquivaría sus golpes con suma facilidad aunque no saldría ileso de la batalla.